demás, porque es la más fácil. Mucha gente nomás viene y te da una patada o te quiere empujar y quiere empujar. Esta es más estilo Muay Thai, kickboxing, taekwondo, algo así. Pero alguien te tira una patada y te tira una patada arriba de la cinta, eso es lo que quiero que hagas, ¿sabes? Primeramente, él va a dar una patada y me va a pegar aquí. Yo no quiero entrar a la patada, me voy a lastimar, ¿sabes? Él me está ayudando, me está pegando fuerte, pero no me quiero lastimar yendo a la patada. Me tengo que alejar. Entonces, él tiene la patada y siempre voy a agarrar y voy a dar un giro al otro lado, ¿sabes? Siempre que doy el paso, voy a poner la mano enfrente. Le puedo poner en el hombro, le puedo poner en la cabeza, le puedo poner en el pecho, donde tú quieras, pero lo tienes que desbalancear. Si él está parado, él se siente cómodo, ¿sabes? Yo no lo quiero como, yo lo quiero aquí. Entonces, él se está cayendo, yo no lo estoy tumbando, él ya se está cayendo. Entonces, de ahí lo puedo tumbar. Ahora, lo que no quiero es que levante esta pierna. De aquí, yo voy a entrar por adentro y voy a empujar y voy a dar un paso atrás de la rodilla. De aquí, entro, agarro un tobillo y voy a estirar y voy a acabar, ¿sabes? Si no lo estamos estirando, estoy agarrando la llave bien fuerte porque le puedo dar un paso atrás de la rodilla. No quiero que levante esta pierna. So, yo aprendí de lo malo, entré aquí, hice la caída, estaba haciendo MMA, hice esto y otra persona me quiso dar una patada. So, no te quedes dejando lo que él pueda hacer algo con la pierna o él se puede levantar la cadera. ¿Sabes? Nomás pisa, levanta la cadera, estás abajo. Le piso la rodilla y luego estiro y luego acabo. Él da la patada, él da la patada, yo doy un paso, me alejo. Estoy controlando siempre, le pongo la mano encima, ¿sabes? Lo estoy empujando. Si él todavía no se cae, lo puedo estirar y lo va a caer. Ya cuando cae, el pie va arriba de la rodilla, agarro atrás del tobillo, las dos manos juntas, y lo levanto y lo voy a acabar con el tobillo. Bueno. Cada vez que él da la patada, yo me alejo y pongo la mano. De aquí, si no lo puedo estirar, si no lo puedo empujar, puedo dar un paso para atrás, agarro atrás del tobillo, viene la pierna, va a estirar por adentro y piso la rodilla. Eso no le gusta, y lo de aquí puede estirar hacia abajo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, y también para que se desbalancee. No quiero que esté parado. Yo lo empujo y él siempre está cayendo, ¿sabes? Eso es lo que necesito. Empuja y luego lo puedes empujar más fácil. ¿Alguien más? ¿Todo bien? 1, 2, 3.